Muy buen lunes y estamos en este lunes santo, comenzando allí en la Semana Mayor de la Iglesia con el Domingo de Ramos, esta Semana Santa. Y en este día lunes rezamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículo 1 al 11. 6 días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó de su fragancia. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: «¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres?». Dijo esto no porque le interesaba a los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. El Evangelio de este día nos pone ya en la perspectiva de lo que celebraremos en el Tríodo Pascual, en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De hecho, el gesto de María es un gesto profético, como lo dice el mismo Cristo. Este perfume que ella ha derramado sobre él lo tenía preparado para mi sepultura. Y lo que dirá Jesús. El gesto de amor de aquella mujer es un gesto que la mueve con gratitud. Probablemente María, en una expresión de esta gratitud al Señor, es que toma este perfume de nardo, que además indica el Evangelio que era muy costoso, y de hecho para Judas esto significa un motivo de escándalo casi, pero no porque quisiera que con ese dinero que se podría haber vendido, como le dice el mismo Evangelio, se podría ayudar a otros, sino porque al mismo tiempo su egoísmo quería posesionarse de esto. Y aquí es donde encontramos, podríamos decir, las dos caras que aparecen en el Evangelio. Por un lado, esta gratitud de María ante la misericordia que habrá experimentado de parte del Señor, esta mujer que con un gesto de amor entrega todo, incluso no le importa dar aquello que a lo mejor era lo más valioso que tenía, versus el egoísmo y la, podríamos decir de una u otra manera, esta mezquindad que tiene Judas, que al mismo tiempo no comprende y no ha comprendido el amor del Maestro, sino que al contrario, él está solo pensando en sí mismo. Podemos relacionarnos con Dios desde esta manera también, con una gratitud. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuántos gestos de amor ha tenido? ¿Cómo el Señor muchas veces nos habrá sostenido, nos habrá perdonado, nos habrá levantado? O a veces me puedo quedar encerrado en mí mismo pensando en que las cosas no son como yo quisiera, o puedo pensarme solamente como que nunca ha sido suficiente todo lo que he necesitado y que se me haya dado. Y entonces aquí está la figura de Judas y la figura de María. Mezquindad y generosidad. Y creo que eso está en una tensión permanente en nuestra vida. Seamos agradecidos, seamos generosos. Jesús alaba el gesto de amor de María, porque amor con amor se paga, dice el antiguo dicho. Ella expresa su gratitud al Señor, su gesto de amor, porque Jesús también se mostró siempre en amistad, en compasión, en misericordia. ¿Cuántas cosas habrá hecho Jesús por María que ella vuelca en el corazón del Señor todo y le entrega lo más valioso que tiene? Hoy día también nosotros, ¿qué le entregaremos al Señor en esta Semana Santa? ¿Cuál será ese frasco de perfume que derramaremos en él? Abramos el corazón para que este corazón se vuelque en Jesucristo, seamos generosos y no escatimemos en nada, porque
El Señor que nos ama y nos ha amado siempre, nos invita a responder también en ese amor. No seamos como Judas, mezquinos, egoístas, solo pensando en nosotros mismos. Abramos el corazón a Cristo para que Él nos vaya siempre transformando y porque de una u otra manera su misericordia es eterna para con cada uno de nosotros. Que tengan un muy feliz lunes.